Subí que te llevo. Dale. ¿Todo bien? No, muy bien. Álvaro. Ponete cómodo, Roberto. Bueno, me pongo el cinto. Sí. Acá no vale el que arruga la ropa. No, toda esa cosa, el cinto. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Sí, ¿dónde te llevo? Tengo que ir al Palacio de los Leones. ¿A la Muni vas? Sí, a la Muni. Candidato intendente. Así es. Si te pones a pensar o a ver quiénes son ahora, salvo Mónica Fein, algunos más, otros menos, Rosúa, Chino Rosúa, Hawking, Anita Martínez, Grandinetti, son relativamente jóvenes, algunos más, otros menos, y todos hacen su primera experiencia, creo que todos son por primera vez candidato intendente. Sí. Salvo Fein. Así es, pero bueno. ¿Qué nos está diciendo eso? A ver, ¿qué te dice eso? ¿Te marca algo? Porque es raro que la mayoría, el 90%, el 80% de los candidatos a intendente rosarios son por primera vez candidato a intendente. Sí, bueno, está marcando una renovación. Algo marca, ¿eh? Está marcando una renovación. También, digamos, no es lo mismo el recorrido de cada uno de los que por primera vez somos candidatos a intendente. ¿Y los otros ser no? Ser profesor universitario por concurso. Los otros no, decís. Digo, y no, y hay otros que no, no. Digo. Entonces, ¿quién, por ejemplo? Bueno, tanto Grandinetti como Ana Martínez, como, bueno, no me acuerdo ahora todos, pero digo, hay una coincidencia, digo, uno puede marcar, la gente puede decir, cuando estaba Surco en el ANSES era una cosa, mirá lo que es ahora que no está más. Y uno puede mostrar eso. ¿Y qué quiero decir con esto? Que más allá de la juventud, uno tiene ya un currículum que puede mostrar. Y... O sea que hay que juntar la idea de la renovación con en edades, decimos, pero tratar de ver un poco el currículum. Y me parece que hay que tener antecedentes de gestión, antecedentes de algunos tenían buenos currículum y así no fue. Y no fue tan bien con buenos currículum. Bueno, sí, yo recuerdo el caso de la Rúa, digamos, ¿no? Tenía el mejor currículum que y en Rosario de, hay de buenos, todos. Vos ves las calles de Rosario, sí. Y hay buenos currículum. Uf, hay unos currículum bárbaros. Este es mi barrio. ¿Este es tu barrio? Este es mi barrio. Es mi barrio. Este es mi barrio. Es mi barrio. Yo vivo acá, viví del 80 vos ya al 2000. Te fuiste de este barrio. Pero están mis viejos. Bueno, pero sos un exiliado, un renegado del barrio. Puedo contar la historia de los últimos años del barrio. Pero el parque era otra cosa. Yo viví toda la remodelación del claro, barrio. Claro, claro. Cancha de fútbol, tenía cancha de fútbol. Pero era oscuro, no, era feo también, era oscuro. ¿No le anotás un poroto al socialismo? Pero yo, la renovación de este parque la hizo Caballero. Me ganaste, la verdad. Pensé que lo había hecho Wiener. No, la hizo Caballero. Fíjate el anfiteatro abandonado. No tenemos un anfiteatro como Rosario se merece. ¿Yo sabés lo que haría con el anfiteatro? ¿Qué? Lo techaría. ¿Lo techás? Lo techo. No es mala idea. Lo techaría, ampliaría a los costados la capacidad y lo techaría al anfiteatro. Y le doy una actividad permanente. Claro. Y acá está abandonado el anfiteatro. Si lo recorres, te das cuenta que está todo roto. Sí. Claro. ¿Sabes por qué? Está así y el socialismo no hizo nada con el anfiteatro. Porque el anfiteatro ya estaba cuando ellos llegaron. Y ellos tienen que hacerlo de cero. Ah, si no es mía. No la banco tanto. No, yo no pienso así. Pero por eso cuando hablábamos antes, todo lo bueno que haya hecho el socialismo, hay que mantenerlo. Esto de empezar de cero, a foja cero cada vez. La gente no quiere empezar de cero. No, hay que empezar de donde se está. Lo que pasa es que Rosario hoy está más en un piso que en un techo. Que nos hagan creer que estamos en el techo y que es la mejor ciudad para vivir, que es lo mejor que tenemos, bueno, eso ya es un problema. Okay. Porque nosotros tenemos que lograr que nuestra aspiración sea mucho más grande. Roberto, creo que te escuché, no sé si no me dijiste en Plácido Domingo que sos un gran jugador de tenis. ¿Que jugás al tenis? En una vida anterior. Porque tengo... Traje raqueta, tengo todo, una, traje. No me di... Tengo una lesión. ¿Cómo agarra la raqueta?
La agarré con la derecha. Yo juego con la zurda. ¿Vos sos zurdo? Yo soy zurdo. Ah. Sí, se me complica para el saque, porque no puedo tirar la pelota con la mano derecha, entonces apoyo la pelota en el encordado y tiro la tiro así para arriba. Y me cuesta también con la empuñadura, pero... Hagamos dos tiritos, tengo la creta... ¿En serio? Sí. Oh. Dos tiritos, dale. Pero genial. Voy a hacer es esto, yo agarro acá, saco esta camarita, la pongo acá, espectacular. Tengo un plano ahí, tengo mi raqueta. Uy, te tocó una de un lindo color, mira qué linda. Hace claro, vos te puedes tener bien, ¿en serio? ¿Cómo andas para doble o single? ¿Ya no te bancas más un single? No, me banco lo que sea. Lo que pasa es que tengo un problema en el hombro, entonces por eso ahora cambié al... Estoy haciendo maratón y triatlón. ¡Oh! Anótenlo como el punto del día. Anótenlo. Ah, mirá, acá hay tres. Mirá, a ver, ahí está. Zuckerman, mirá qué plano corto. Sonrisa metiste dientito. Ese soy yo, me dicen. Ah, ese sos vos, me dicen. Muestro todo, muestro mi Photoshop. Hay un toquecito, pero no necesito. No. Fíjate, ahora que la gente compare. ¿Me está viendo? Claro, claro. No tengo nada. No está Zulema Yoma ni Amira Yoma, pero hay un toquecito. No. Para. Y el fondo me gusta, un amanecer. Es un amanecer en el río. La idea es que justamente podamos trabajar en que cada uno pueda superar individualmente los desafíos y que justamente las personas que superan desafíos, bueno, pueden estar a la cabeza de superar desafíos colectivos, ¿no? ¿Qué vas a ver si que te lo va? Vamos a ver si la casa está en orden. ¡Ah, esa! Muy bien. ¿Eh? Hay confianza. A un instante, ya se va. Ahí está. Claro. Bueno. Bueno, Roberto. Mil gracias, muchas ¿eh? Gracias. La verdad, fenomenal. Encima, la sorpresa del partidito. Bueno, un fenómeno, la pasamos ¿eh? Bien. La pasamos bárbaro. Largo el viaje de tu casa acá, pero por lo menos la pasamos bien. No, estuvo buenísimo. La verdad, te agradezco mucho, gracias, ¿eh? Roberto. Nos estamos viendo, ¿eh? Bien, entrada. Chao, Roberto. Gracias.